Miren, remueven al diputado Romeo Auerbach de la Comisión de Reformas Electorales. De nada le sirvió pedirle perdón a Bukele, a Nuevas Ideas, por haberlos criticado. Siempre lo removieron. Damos la bienvenida también al diputado Juan Carlos Mendoza y obviamente al cargo de presidente de esta comisión. Presidente. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un verdadero privilegio. Miren, pusieron Juan Carlos Mendoza de presidente de Comisión de Reformas Electorales. Miren, me lo quitaron. Miren, antes cómo se burlaba él de la oposición, le decía chiquitinada, y ahora él pertenece a la chiquitinada. Ya lo expulsaron de Nuevas Ideas y Gana. No importa el día que nos convoque, como yo ponía en mis redes, y los votos del grupo parlamentario de Gana, por supuesto que se van a sumar. Van a estar para ampliar esta prórroga del régimen de excepción, a pesar de lo que digan, lo que yo le digo, la chiquitinada, son poquitos. Miren, la chiquitinada le dice a la oposición y ahora a él lo expulsaron. Y miren, las focas dicen que el partido Gana es que lo ha expulsado, que lo ha removido de esa comisión. Pero no, no es el partido Gana, es Bukele. El mismo Bukele dijo, caballos de Troya. Dice, este mensaje también es para algunos ministros y secretarios. No se tolerará caballos de Troya ni quintas calumnias en el gobierno, pero con el pueblo humildes tampoco se tolerará la prepotencia. Miren, el que lo ha removido es Bukele. Él le ha ordenado a Nuevas Ideas que lo remueva de la comisión. El Bukele no permite la libre expresión en El Salvador. No le gustó que el Romeo le dijera que aprobaran las leyes que el pueblo está pidiendo. Por eso lo removieron de la comisión. Aquí por orden de Bukele. Él dice caballos de Troya aquí. Dice que no quiere caballos de Troya. A Romeo le dijo caballo de Troya, que está infiltrado. Eso quiso decir, que está infiltrado. Y estas focas dicen que el partido Gana lo ha removido, que es culpa del partido Gana. No, hombre, aquí Bukele es el que lo ha removido. Pero así son de otes las focas sin cerebro que no analizan. El mismo Bukele el criticó caballo de Troya. Pero como las focas no entienden ni saben qué es caballo de Troya, no se dan cuenta que él es el que le ha ordenado a Gana las Nuevas Ideas que lo remueva de esa comisión. Él lo ha eliminado políticamente a Romeo Auerbach. No es Gana, gente. El que manda es Nuevas Ideas. Gana no manda. Bueno, aquí les dejo este video.